Hey, ¿qué tal chicos? En este video pasé 24 horas jugando Piggy y perfeccionando mis partidas. Así que recuerda dejar tu like y suscribirte. Hola chicos, me presento, soy San y nos encontramos en un nuevo video aquí en el canal. Estamos en Piggy Roblox y hoy les traigo un video demasiado insano porque pasé 24 horas jugando Piggy. Sí chicos, pasé varias veces los capítulos del 1 al 12 para aprenderme todos los trucos y así poder vencer a los infectados. Obviamente para que esto sea más difícil aún, lo jugué en modo enjambre. Sí, todos los dos episodios del Book 1 los pasé varias veces y todos en modo enjambre. Es por eso que aquí les traigo mis mejores partidas de este super reto que me propuse para jugar por 24 horas uno de mis juegos favoritos, Piggy. Bien, dime en los comentarios si tú también intentarías jugar por todo un día a Piggy. Bien chicos. Para empezar con esta partida estamos en el capítulo 1 de toda esta historia. Sí, bien, estamos en la casa del pequeño George y de su hermana Penny. ¿Qué pasó en este lugar? Vamos a averiguarlo ahora. Estamos buscando las llaves para poder escapar. Ok, por aquí tengo la llave naranja. También acabo de conseguir este puente. A ver, esta madera que me va a servir. Y ahora esquivamos a Piggy y nos vamos hasta el tercer nivel. ¡No! Uy, eso estuvo demasiado cerca. Pensé que me iba a atrapar por un momento. Felizmente logramos esquivarlo. Se los dije, esto no va a estar nada fácil. Probablemente porque estemos en modo enjambre. Igual tenemos que avanzar lo más rápido porque no quiero que sigan apareciendo más infectados. Y ya saben que eso al final nos complica mucho para poder escapar. Ok, abrimos esta puerta. ¡Uy, no! Uy, eso estuvo muy cerca, felizmente lo esquivamos a tiempo un segundo más y también Robin nos iba a atrapar. Chicos, se los digo, voy a estar con mucha cautela y con mucho cuidado para poder avanzar en todos los niveles. A ver, quitamos esta madera, ahora le ponemos un poco de velocidad. A ver si encontramos por aquí alguna herramienta que nos sirva. Esta llave, no, bueno, solamente hay munición. Esto sí me lo llevo. Ok, saltamos. Aquí hemos encontrado otra vez a Piggy. Mucho cuidado. ¡Uf! volvimos a escaparnos. ¡No! No, no puede ser. Casi era el fin. De mis partidas. Ok, vamos a cerrar esta puerta. Y ahora vamos a seguir avanzando. De acuerdo, chicos. Yo estuve jugando varias veces este capítulo 1. Y lo he pasado muchas veces. Esta es una de mis partidas insanas. Que les traigo también para poder enseñarles. No puede ser. Eso estuvo muy cerca. No quiero que me atrapen. No, chicos. Hoy día nadie me va a atrapar. Vamos a continuar por acá. A ver. Si me escapo y me alejo un poco. Ellos se van a ir. Ok, creo que voy a salir un momento por aquí. Vamos a esperar que se vayan y luego vamos a utilizar la super velocidad para poder llevarnos a. Por ahí he visto que estaba el código. Eso sí nos va a ayudar para poder abrir la puerta principal. De acuerdo, esto me lo llevo y regresamos. Bien, creo que lo estamos haciendo bastante bien. Después de todo, han pasado solamente algunos minutos. Es cierto que ya han salido varios infectados, pero yo confío en que podamos pasarlo muy rápido. A ver. Saltamos por este lado. Uy, Piggy se acercó demasiado a la cocina, nos iba a atrapar. Listo, hemos puesto ya el código y ahora vamos a subir rápidamente hasta el tercer nivel. Vamos, vamos. Rápido que me atrapan. Por aquí que tenemos. No, bueno, no hay nada. Se están acercando los infectados, por aquí tampoco. Y ahora nos vamos a meter por este lugar. Cerramos esa puerta. Me llevo este engranaje y nos vamos hasta el patio trasero. Sí, chicos, vamos a poner los engranajes de una vez. Ok, bajamos. Ahora sí, saltamos y ponemos el primer engranaje. Yo me pregunto, ¿dónde estará el siguiente? De hecho, creo que no lo he visto hasta ahora. Nos falta el engranaje rojo. A ver, si sí, saltamos una vez más. Buscamos por aquí, no hay nada. Por este lado creo que no está tampoco. Abrimos esta puerta. Uy, no, qué susto. Ya me estaban esperando por aquí los infectados. Bien, hemos conseguido justo el engranaje que necesitábamos. Y ahora vamos a dejar esto justo aquí afuera, chicos. A ver, lo vamos a poner de una vez. ¿Dónde está la llave final? Listo, lo tenemos. Es el fin. Adiós amigos, es momento de escaparnos y creo que hemos hecho una muy buena partida. Toca seguir jugando más y más mapas para lograr las 24 horas jugando Piggy. Bueno, ahora sí, ya me encuentro en el capítulo 2. Obviamente seguí practicando y jugando muchos mapas más y este es el capítulo 2 cuando llegamos a la estación. Tenemos que continuar con la historia chicos. Bien, ahora estamos con esta llave verde voy a subir un poco por la escalera, espero que no estén por acá. Parece que todo esto está libre. Bien, chicos, les explico un poco. Se trata de que quiero mejorar mis habilidades y también quiero volverme mucho más pro aquí en Piggy. Es por eso que decidí jugar muchas horas para poder ser mejor y así también ganar más rápido a cada uno de estos infectados. Como les dije, obviamente todos los episodios los he jugado en modo enjambre. Porque así me ayuda para poder mejorar mis técnicas de escape y también. Para mis habilidades aquí en el juego. Bien, yo voy a saltar por este camino. Espera, espera, por ahí escucho algo. No quiero que me atrapen. Ok, de acuerdo. <laughs> Pensé que estaban por aquí, estaba un poco asustado, pero al final todo estaba vacío. Chicos, hemos abierto ya una de las últimas puertas. A ver, tengo esta llave naranja y ahora sí, vámonos rápido. Bajamos. Ok, de acuerdo. Ya está cerca de salir el próximo infectado. Bien, abrimos esta otra puerta y ahora sí, vámonos a buscar los objetos. ¡Uy! ¡Uy! Eso de nuevo estuvo muy cerca, casi nos atrapan. Vamos a hacer algo. Voy a saltar por estos bloques. ¿De acuerdo? Ahora sí. Y bien, chicos. Quitamos este seguro y yo me escapo. Adiós, clowny. No, bueno, todos están persiguiéndome, quieren acabar conmigo. Tenemos que hacer la mejor partida del mundo para poder vencerlos. Ok, por acá, ¿qué tenemos? Esto ya no me sirve. Y ahora nos vamos por este camino. Vámonos, chicos, que quiero buscar primero... A ver si por aquí hay algo. No, bueno, entonces no va a ser necesario ya traer el puente, porque en ese lado no hay nada. Bien, vamos a avanzar. Mucho cuidado, que me pueden estar esperando, se los dije. No, Piggy, ¿qué estás haciendo? Vamos, vamos. A ver, por acá, ¿qué más hay? Tenemos esta llave dorada. Uy, no puede ser. <laughs> no puede ser, qué susto, auxilio, chicos. Pensé que me iba a atrapar nuevamente, pero bien, esta llave dorada también nos va a ayudar mucho, así que tenemos que llevarlo más rápido. Vamos, rápido antes de que aparezcan los infectados nuevamente. Ok. Abrimos esta caja fuerte. Tenemos ya la llave final. Uy, de A ver, ¿cómo esquivamos a de esa? Ahora le cerramos la puerta. Ahí estaba llegando Clowny. Felizmente reaccionamos muy rápido y los dejamos atrás. Ahora, si subimos. ¿Qué tenemos por acá? Esta batería, si sí me lo llevo. Voy a esperar, creo que suban. Porque si bajo, ¿o será que me atrapan. Uy, no hay nadie. No, 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 chicos. Estaban escondidos. Y salieron justo cuando bajé. Felizmente hemos conseguido ya una batería y ahora me pregunto, ¿en dónde está la última batería? Por acá no hay nada. Uy, cuidado. Adiós Piggy, no me vas a atrapar, nosotros nos escapamos mucho más rápido. Bien, creo que con estas partidas que he estado jugando, obviamente vamos a mejorar y vamos a seguir sorprendiendo con las habilidades cada vez más insanas aquí en Piggy. No podemos dejar que nos atrapen, hay que tener mucho cuidado. Se están juntando ya muchos los infectados y vienen por mí. Están hambrientos, pero hoy no voy a caer... Uy, ¿eso espero? ¡No! Espera chicos, uy. Uf, qué buena salvada. De acuerdo, tenemos que estar muy despiertos y muy atentos para todo lo que pueda pasar porque ya saben que en cualquier momento me pueden cerrar el camino y me pueden atrapar. Esto sí me lo llevo. Vámonos, ahora ya tengo el martillo y esto me ayuda también para poder abrir la puerta principal. Yo me voy por este camino, esquivamos rápido a los infectados, cerramos la puerta. De acuerdo, ojalá que nadie aparezca. Bien chicos, lo tenemos, nos vamos. Y ahora vamos a utilizar el martillo. Cerramos esta puerta también. Y listo. Solamente nos falta. Eh, justo, justo, chicos, lo que necesitábamos. Estamos de suerte, creo, después de todo. Nos estamos llevando ya la última batería. Y con eso podemos encontrar. Espera, por ahí escuché algo. Ahí está. Se los dije. Se los dije. Hay que estar muy atentos. Dejamos atrás a Deza. También viene Clowny. Ok, con esta batería podemos conseguir ya por fin eh, la gasolina. ¿Dónde están? Uy, Robby también se acerca. ¡Rápido! Vamos por la batería. De acuerdo, dejamos esta batería y ahora sí nos llevamos la gasolina. Adiós, adiós. Vamos a dejarlos a todos atrás. Nos regresamos por el camino. Uy, no. Clowny otra vez. Saltamos. Vámonos, de una vez. No. Todos vienen por mí. Estoy un poco nervioso. Pero creo que al final ha funcionado muy bien la estrategia. Tenemos ya la gasolina y es momento de activar este auto. Listo chicos, hemos completado un capítulo más. Este no estuvo tan fácil después de todo, pero al final lo hemos conseguido. Bien, y ahora vamos a continuar con el episodio 3. Este también lo jugué muchísimas veces y al final descubrí muchos de sus secretos para poder pasarlo fácilmente en modo enjambre. Bien, tengo por aquí este martillo. Vamos a utilizar para quitar estas maderas de la puerta. Y ahora, ok, por acá que hay. Bien, tenemos la llave roja. Parece que el camino está un poco despejado por ahora. Se acaba de liberar también Piggy, así que puede ser que esté por aquí, se los dije. Abrimos esto, nos agachamos y me llevo esta llave. Ok, que se acerque un poco. Listo, nos vamos. Hay que utilizar esta llave y abrir la puerta de una vez. Probablemente podamos encontrar algunos objetos o herramientas del otro lado. Eh, bien, me voy a llevar la llave verde y esto también nos sirve para poder abrir a ver dónde está aquí la puerta principal. Ok, bueno, esta es la puerta donde tenemos que poner estos cofres o reliquias para que nos dé la llave final. Ok, chicos, a ver por acá qué pasó. ¡No! ¡No! Eso estuvo cerca, qué miedo. No quiero que me atrapes, Piggy. Quiero jugar 24 horas en este mapa. Ok, ahora me llevo esta otra herramienta. Me llevo el martillo. Vamos a subir porque arriba todavía me falta quitar una madera. Y es justo esta madera que necesitamos quitar. Porque después no sé si voy a necesitar subir por esa escalera. Bien chicos, ahora que ya tengo esta herramienta, vamos a quitar... Los sistemas de seguridad. Esto. No, bueno, por aquí no es. Debe ser por el otro lado. Ok, chicos, cerramos esta puerta y desactivamos. ¿Dónde estás? Ah, aquí, vamos a desactivar esto. Bien, nos está acercando cada vez más Piggy. Y ojo que ya salió también. Miren, por aquí ya está Berry. Bien, los vamos a dejar atrás. Cerramos esta otra puerta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desbloqueamos la puerta principal y solo nos faltaría la llave blanca. Con eso ya podemos escapar. De acuerdo, hay que conseguir las reliquias. A ver, nos llevamos este cofre. Eh, mucho cuidado, parece que nadie viene. Yo me escapo por este lado. Vamos a dejar el primer cofre. ¿Dónde está? Justo aquí. Bien chicos, ahora solamente nos falta uno. Que me pregunten dónde está, no lo he visto. Vamos a buscarlo. A ver, por acá. No, por aquí no hay nada. ¡Uy no! Se está acercando el papá cerdito. Vámonos rápido, rápido. Por aquí. No, bueno, esto tampoco. Uff, nos salvamos. Estuvo muy cerca de atraparnos. Felizmente logramos escapar. Obviamente estamos mejorando mucho nuestras habilidades. Y eso también nos está ayudando. Ok, chicos, me falta un cofre. Me pregunto dónde está. Porque cada vez están acercando más los infectados. Y hay dos papás cerditos. No puede ser. Rápido, hay que escaparnos. Cerramos esta puerta. A ver. Esto me lo voy a llevar de una vez. Eh, no, bueno, por ahí creo que ya no voy a poder salir. No. Vamos, abrimos la puerta y nos escapamos. Ok, chicos, ahora tengo esta otra tabla que nos sirve también como una escalera, como un puente. ¿Dónde está? Lo acabo de ver. Aquí estaba el último cofre. Eso significa que vamos a dejar la otra tabla. Y ahora, ¿cómo salimos de esto? No. Bien, chicos, logramos salir. Eso estuvo... Bastante complicado porque ya no íbamos a poder salir por el otro lado. Felizmente logramos encontrar la forma de salir y ahora sí, tenemos por fin la llave blanca. Hemos logrado pasar un capítulo más de nuestro recorrido aquí en todo este Book 1. Esto no estuvo nada fácil. Bien chicos. Ahora, llegamos hasta el capítulo 4 de Piggy Book 1 y seguimos avanzando. Ha pasado ya varias horas que estuve jugando Piggy, una y otra vez pasando varios capítulos y ahora nos encontramos en el número 4 de esta historia. De acuerdo, nuestro amigo Doggy se ha infectado con una de las pociones de Mister P y tenemos que escapar de este lugar. Estamos en el campamento. Bueno, vamos a subir rápido. No, espera, ¿qué estoy haciendo chicos? Me faltó subir primero la tabla para que nos ayude a poder llegar hasta el último nivel. Ok, cuidado. Adiós, Shippy. Te vamos a dejar atrás. Y yo me voy a buscar la madera. ¿Dónde estará? Ok, de acuerdo. Por acá hay que seguir buscando. A ver, ¿hay algo por aquí cerca? ¿Esto qué es? Uy, esta llave sí me lo llevo. Ponemos un poco más de velocidad y nos vamos de una vez. Vean, esto me va a permitir sacar el candado de color celeste, donde está por aquí cerca. Eh, vamos a agacharnos de este lado y listo, lo hemos conseguido. Y también de paso esta madera. A ver, esto sí me lo llevo de una vez. Vamos a subir, saltamos por acá, subimos rápido. No puede ser, Shippy está viniendo por nosotros. ¿Cómo hacemos ahora para escapar? ¡Uy, no! ¡Uy! Espera. ¿Dónde estás, amigo? Estoy nervioso. No sé qué voy a hacer. Eh, no, otra vez. Subimos, subimos rápido. Ok, ok. <laughs> Parece que se está cayendo cada vez que intenta subir. Se cae de nuevo. Sí, chicos, es ahora o nunca. Tenemos que bajar rápido. Rápido y de aquí saltamos. Bien, lo hemos conseguido. Ahora sí. Vamos a buscar los últimos accesorios porque quiero salir de este campamento tenebroso de una vez. Ya salió también el siguiente infectado. Y ojo, mientras más nos demoremos, van a seguir saliendo más. Me llevo esta llave dorada porque ahora sí podemos abrir el cofre. Ok, vámonos por este camino. Parece que está un poco despejado. Y por aquí sí podemos sacar un poco de ventaja. De acuerdo. Nos agachamos por este lado y ahora sí, a subir lo más rápido posible. ¡Vamos! Hay que abrir ese cofre. Listo, uno más. Y estamos en el último nivel. A ver, me pregunto qué habrá en este lugar. Ok, tengo una de las herramientas que vamos a usar bastante. Saltamos. ¡Oh, Chippy Casi, casi nos atrapa. Bien, tenemos que desbloquear estos tres. A ver, estos tres sistemas de seguridad. El primero está justo aquí. Listo, ahora nos vamos por este otro camino. ¡Uy, no, amigo Doggy! Quisiéramos salvarte, pero... No se puede porque aún no existe la cura. Sin embargo, vamos a llegar hasta la final de todos estos episodios para salvar a mucha gente antes de que se infecte. Bien, por acá, ¿qué más falta? Abrimos esto... Nos falta abrir esta otra puerta. Cuidado. Cuidado con Chippy. Ok, chicos. Necesito la llave roja. ¿Dónde estará? O oh, tal vez alguna de las otras llaves que también nos pueda ayudar. Bueno, vamos a desbloquear esto de una vez. A ver, esto me lo llevo. Esta llave naranja también me sirve mucho. Y quitamos este candado. Aquí está la llave verde y también la antorcha. Pero en primer lugar. Uy, no, por ahí ya no puedo regresar. Vamos a dar la media vuelta. Rápido nos vamos. Bien, por aquí este camino está despejado. Tenemos que seguir avanzando. También he visto la llave verde. Ok, esto sí me lo voy a llevar primero. Y ahora, como hacemos, esquivamos a Shippy y seguimos avanzando. ¡Qué nervios! Cada vez los infectados se van juntando más. Creo que después de todo no ha sido una buena idea jugar en modo enjambre. Pero obviamente para seguir mejorando y volvernos mucho más pros, tenemos que seguir practicando en este modo. Bien, por aquí tenemos la llave roja. Adiós. Nos despedimos de todos estos infectados porque los vamos a dejar atrás. Yo estoy bastante nervioso porque no quiero que me atrapen. Sin embargo, como pueden ver, cada vez se están acercando más y cada vez están apareciendo también más de los infectados. Ahora me llevo el martillo. Uy, felizmente Chippy se quedó atrapado ahí. Si no hubiera entrado y ya nos atrapaba. Bien, con esto vamos a quitar de una vez la puerta, la entrada de esta cueva. Y ahora, las maderas de la salida. Vámonos. Vamos, chicos, de una vez. Uy, la maestra. Vamos a dar la vuelta por este lado. Felizmente podemos agacharnos aquí y continuar. Bien, ya los dejamos bastante atrás. Quitamos estos dos. Y nos faltaría solamente desbloquear ya las salidas. Con eso estaríamos afuera. Vamos, seguimos avanzando por este lado. A ver, ¿qué más nos falta? Por aquí que he dejado. Creo que estaba... Sí. Chicos, la antorcha. Lo hemos conseguido. ¿Qué partida más insana que estamos haciendo? Nos estamos volviendo muy cracks aquí en todos estos capítulos del book 1. Y también recuerda decirme en los comentarios. Tal vez quieres que juegue por 24 horas el book 2. Igual ya saben que me pueden escribir en los mensajes, chicos. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿No puedo poner esto? No, <laughs> Que no me lo creo chicos, que lamentable en serio, me había olvidado de encender la antorcha, ¿cómo íbamos a apagar ese cubo de hielo? Bien, vamos, rápido tenemos que ir hasta la fogata, vamos con la antorcha y ahora sí, a encender, dejamos esto por acá, ya lo tenemos y ahora sí, vamos, uy no, mucho cuidado, esquivamos todos, uy, uy, qué susto, pensé que me iban a atrapar. Felizmente hemos logrado salir de ese ataque, de ese enjambre de infectados que estuvo muy cerca de atraparme, pero al final logramos esquivarlos. De acuerdo, ponemos la antorcha rápido. Que se derrita, bien. Yo me escapo por este otro lado. Uy, no. Ya son muchísimos infectados. Chicos, me estoy poniendo cada vez más asustado porque puede ser que en cualquier momento me atrapen. Así que tenemos que tener mucho cuidado y esquivar a cada uno de ellos. Tengo la llave final. Solamente nos faltaría encontrar la herramienta para desbloquear los últimos sistemas de seguridad. Eh, a ver si me voy por acá. Vamos a esquivar con cuidados a todos estos compañeros. Adiós amigos. A dónde estaban yendo. Querían atraparme. Pero no pudieron. Ok. Por aquí está el martillo. Esto ya no necesitamos. Solamente necesito la herramienta final. Y está justo aquí chicos. Tenemos ya esto para poder desbloquear. Vamos, me falta solamente uno. Creo que sí podemos conseguirlo. Estamos avanzando cada vez mucho más rápido. Obviamente creo que después de practicar ya por varias horas, se nos está haciendo un poco más fácil poder esquivar a los infectados. Y así es como hemos logrado desbloquear la puerta final de este capítulo 4. Listo logramos pasar este siguiente nivel, pero sí que estuvo bastante difícil chicos, creo que hemos hecho una muy buena partida. Bien, pasamos al mapa del colegio. Seguimos en nuestro reto de pasar 24 horas jugando Piggy para perfeccionar nuestras habilidades. Ahora, la maestra va a perseguirnos. Esto no va a estar fácil, a pesar de que seguimos mejorando, porque ya saben que estamos en el modo enjambre y esto nos pone más difícil las partidas. Bien, por aquí ya tengo esta primera llave. Ojo, porque también la maestra ya está por aquí. Bien, vamos a abrir. Este candado y una vez lo sacamos. Ok, amigos, ahora es momento de llevarme este engranaje. La maestra viene furiosa, no sé qué le hice. Yo siempre presenté todos mis trabajos. Pero ahora que está infectada nos quiere atrapar más que nunca. Vamos, hemos puesto el primer engranaje. Por aquí a ver qué hay. Ok, tenemos ahora sí la llave roja. Abrimos la puerta y nos vamos. Esto me sirve para poder desbloquear. ¿Dónde está? No, esta es la puerta con candado verde. ¡Uy! Vamos arriba, chicos. El locket. Vamos a buscarlo. Rápido. Vamos por el martillo. A ver, casi siempre ponen el martillo aquí. ¡Ey! Se los dije. Lo tenemos. Y ahora es momento de quitar las tablas. Ok. Ponemos un poco de velocidad. Ojo porque acaba de salir también otro infectado más. Me pregunto quién será. Vámonos de una vez. Con este martillo también tenemos el libro. Bueno, esquivamos, saltamos y subimos y vamos a dejar este libro para poder rescatar a Bunny y también vamos a buscar a ver si por ahí encontramos algunos accesorios más. Vamos a dejar este libro, lo ponemos en su sitio y tenemos el segundo engranaje. Ahora sí, ahora sí ya puedo utilizar el martillo porque estos engranajes ya pueden retirar todo el agua que estaba en el sótano. Así podemos bajar y también quitar esas tablas. Bien, dejamos esto por aquí. Y ahora vámonos a buscar el siguiente objeto. Por acá no hay nada. ¿Dónde está? Justo aquí. Habíamos dejado el martillo. ¡No! ¡La profesora! ¡No! ¡No me atrapes! Seguimos avanzando. Chicos, qué nervios. Estoy muy asustado y preocupado también. Espero que podamos llegar hasta la final antes de que se junten muchos infectados y terminen atrapándonos. Ok, necesito. Esta herramienta para desactivar el sistema de seguridad y aparte la llave final. Solamente eso y ya estaríamos libres y nos escaparíamos también del colegio. Bueno, a ver, esta historia sí que es muy tenebrosa. Todos se van infectando poco a poco y cada vez que vamos avanzando por un nivel aparecen más y más de estos infectados que quieren atraparnos y acabar con nosotros. Ok, a ver, ¿qué es lo que me falta ahora? ¿Por aquí qué hay? Eh, bueno, parece que aquí ya no hay más Bunny ha sido rescatada, pero Necesitamos encontrar la salida ¿Dónde está? ¡Uy no, Shippy! Chicos, por acá Vamos a bajar Por estas escaleras Ok, parece que el camino está libre, así que Vamos a aprovechar rápido para poder buscar Los objetos que nos hacen falta Aquí eh, Bueno, hay una llave púrpura, creo Pero eso no lo vamos a necesitar ahora eh, ¡Uy! Apareció Justo delante de nosotros Ok, aquí estaba la llave dorada. Subimos. Bueno, parece que les ganamos un poco de ventaja a los infectados. Eso nos va a ayudar también. Ahora, hay que buscar el cofre de una vez para poder eh, utilizar esta llave. No puede ser. No, qué susto. Ahí sí me quedé muy sorprendido. Pensé que me iba a atrapar. Felizmente, reaccionamos muy rápido. Otra vez la maestra. La esquivamos y nos vamos a buscar. A ver, ¿dónde está? Por aquí creo que estaba el cofre. Vamos chicos, vamos de una vez. ¿Qué tenemos aquí? La llave naranja. Eh, no. Uf. No puede ser. Cerramos esta puerta. Tenemos la llave naranja y esto sí lo vamos a usar. Cerramos esto también. Rápido, rápido. A ver, de una vez. Abrimos esto. Y por aquí, ¿qué encontramos? Tengo la llave verde. Me pregunto si algo habrá... Eh, en ese salón. Así que vamos a quitar de una vez ese candado. Vámonos. Quitamos esto. Y ahora sí. No puede ser. No hemos encontrado nada. Uy, no. Solamente hemos encontrado que nos persigan más infectados. Bien. Me falta la herramienta para quitar el sistema de seguridad. Y está justo aquí. Esto lo vamos a llevar. Y ahora. Creo que con esto ya podemos desbloquear la puerta que está en el sótano. Quitamos este seguro y solamente nos faltaría la puerta final. Sí, chicos, vamos a buscar esta llave. Uy, uy, qué susto. Mucho cuidado con los infectados en modo enjambre. Ya saben, chicos, que si quieren jugar este modo, tienen que ser muy precavidos porque los infectados pueden aparecer por cualquier lado. De acuerdo. Ahora me llevo la llave final y si todo sale bien llegaríamos hasta la última puerta. Ponemos un poco de velocidad. Adiós a todos. Vamos a dejarlos atrás. Yo voy a continuar por este camino. De acuerdo, creo que todo está saliendo bien. Llegamos hasta el sótano, abrimos esta puerta y por fin... Uy chicos, qué partida que hemos hecho. Logramos encontrar a Mr. P después de mucho tiempo, pero logramos vencerlos a todos. Listo, ahora continuando con estas partidas, por 24 horas jugando Piggy he llegado hasta el hospital. Bien, aquí ya saben que eh, la partida se va volviendo más complicada y aún más difícil, es por eso que necesito avanzar muy rápido para poder encontrar los objetos. Chicos, por aquí, a ver qué consigo. No puede ser. No estoy con mucha suerte en esta partida. No he logrado encontrar nada. A ver. Eh, por ahí ya está, Beri. No voy a ir por ahí. Cerramos esto. ¿Y dónde está? Eh, bueno, ya no había más objetos aquí abajo, chicos. Así que tuve que subir para explorar un poco más. Por aquí, ¿qué encontramos? Uy, no. Hoy no es mi día de suerte. No estamos encontrando nada. ¿Qué pasó? Bien. Aquí está la key verde, pero creo que primero me voy a llevar esta key naranja. Abrimos esto y ahora sí, a buscar los objetos que necesitamos. Vamos, listo. Antes de que aparezcan más infectados, tengo que abrir la mayoría de puertas. Bueno chicos, ahora tengo la key de color verde. Ahí viene Berry, le cerramos la puerta. Y listo, abrimos este otro pasaje. Berry se está acercando. Y mejor, yo bajo de una vez. Ok. Tenemos el primer frasco. Vamos a buscar la sustancia para hacer el experimento. Ok, vamos a llenar esto por acá. ¿Dónde están? ¡Uy, no! ¡No! Ese Berry sí quería sorprenderme y estuvo muy cerca de atraparme. Bueno, hemos logrado esquivarlo y felizmente nos dimos cuenta a tiempo porque un segundo más y nos atrapaba. Dejamos esta madera por aquí y ahora. Parece que el camino está despejado aún. A ver, ¿qué conseguimos? Por acá ya no hay nada. Esto ya lo hemos utilizado. Yo sigo avanzando. Chicos, ¿qué más nos falta? A ver, necesito el martillo. Uy, justo está aquí. De acuerdo, abrimos el laboratorio. Ahora sigo avanzando con cuidado. Bien, el camino está despejado y vamos a subir de una vez para poder quitar todas las maderas de la salida. Solamente me falta la llave final. Ok. Esquivamos a Berry y... Bien, chicos, bien, lo conseguimos. Aunque estaba también muy cerca de nosotros este otro infectado. Ahora, a ver, ¿qué me falta por acá? Me llevo esta Kate de color diamante y bajamos rápido para poder buscar... ¡No! ¡No puede ser! Otro Berry. ¿Qué pasó aquí? A ver, quitamos esto. Necesito el segundo frasco. Con eso podemos llenar ya la última sustancia. Lo dejamos en el laboratorio y podríamos escaparnos. A ver chicos, creo que voy a tener que darme toda una vuelta para poder confundir un poco a los infectados. Bien, yo voy a subir rápido y por aquí vamos a hacer que estos nos persigan. Ok, por acá, a ver dónde están. Rápido, solamente me falta el último frasco. ¿Dónde están? ¡No! No, Beri, no vas a atraparme hoy día. Habíamos dejado justo el frasco verde aquí afuera. A ver si me da tiempo. Lo ponemos justo en el centro. Y nos escapamos. Rápido, chicos. Uf. Beri, amigo. No me persigas mucho. Sé que quieres atraparme y eliminarme. Pero estamos haciendo nuestras mejores partidas. Esquivamos una vez más a Beri. Y la verdad es que ya no sé cómo voy a estar eh, por este camino porque es más difícil y es un camino muy angosto para poder escaparse. Sobre todo porque por aquí van a aparecer los demás infectados. Bien chicos, es ahora o nunca. Vamos, nos llevamos el frasco. Ahora tenemos que subir y llenar este frasco de una vez. Listo. El camino está libre. ¿Dónde estarán los infectados? Felizmente no los estoy viendo. Creo que los estoy confundiendo bastante yéndome de un lugar a otro. Ahora buscamos... Uy, no. A ver, de una vez, de una vez, chicos. Lo llevamos. Bien, hemos logrado escapar. Tengo el último frasco. Estamos cerca de salir y completar esta misión. Vamos hasta el laboratorio. Y... Nos volvemos invisibles, dejamos esto por acá, nos llevamos la llave final y parece que esto va a ser todo. Estamos muy cerca de escaparnos, hemos dejado atrás a los infectados y estamos cumpliendo con otra misión. Sin duda está resultando practicar por varias horas Piggy y creo que ahora se nos está volviendo mucho más sencillo a pesar de la dificultad de pasarlo en modo enjambre. Hemos logrado llegar hasta la final. Creo que esto se merece un buen like y un comentario. Pero sigamos. Bien chicos, he seguido practicando por varias horas más en los mapas de Piggy. Estuve enfrentándome a muchos infectados, jugando en modo enjambre, repitiendo varios capítulos y ahora sí por fin estamos en el episodio número 7. Sé que esto no va a estar nada fácil porque aquí sale uno de los personajes más difíciles y temidos. Estoy hablando de Zombie Piggy. Mucho cuidado. Bien, abrimos esto. A ver, nos llevamos esta moneda. No puede ser. Zombie Piggy está furioso y viene por nosotros. Ok, hay que esquivarlo. Vamos a cerrarle esta puerta rápido y a dejar esta moneda. Bien, por ahí he visto el martillo. También está aquí la llave verde. Pero creo que me voy a llevar el martillo de una vez para poder abrir la puerta principal. A ver, nos vamos por acá, cerramos esto. Esto también. Y ahora sí, quitamos estas maderas. Listo, la puerta principal está libre de maderas, pero este martillo también me sirve para poder abrir una puerta aquí abajo. ¡Cuidado! Vamos, vamos de una vez. Quitamos esto. No puede ser, chicos, solo me dieron una zanahoria. No, tenemos que regresar. Vamos por las otras llaves. Antes de que aparezcan más infectados. Ok, por ahí también he visto la llave dorada. Esto lo vamos a llevar y ahora esquivamos a Zombie Piggy. Cerramos esta otra puerta. Aquí. No, bueno. Esto también lo vamos a cerrar mejor. Listo. Hemos conseguido esta llave de diamante. Y con eso podemos quitar este otro candado. Ahora. Necesito la llave roja. Sí. Llave roja. Llave naranja. Esto también me puede ayudar ahora mucho. ¿Dónde está Zombie Piggy? Parece que... Uy, no. Es Ghosty. Mucho cuidado. Vamos, chicos. Vamos por acá, hay que hacer una jugada demasiado pro. Listo. Abrimos esto. <laughs> Creo que los engañé volviéndome invisible. Eso no se lo esperaban y ahora me llevo la llave roja. Abrimos la puerta. ¿Qué hay aquí? Una moneda más. Bien, otra zanahoria, espera, ¿qué? Vamos a subir con esta moneda y a dejarlo justo en esta máquina para que nos dé ya la key final. ¿De acuerdo? Ahí está Zombie Piggy. Me estaba esperando, pero ¿qué es esto, chicos? Bajamos y cerramos la puerta. Ok, vamos a buscar la llave final. Uy, no, la maestra otra vez. Regresó para atraparnos. De acuerdo, ahora me llevo esta llave blanca. No, por ahí ya no puedo pasar. Por ahí yo no paso, señores. Me voy a escapar. Bueno, amigos, ahora esquivamos también a Ghosty. Y luego nos vamos hasta la puerta final para desbloquear con el candado. Y con eso solamente nos faltaría ya la última herramienta para quitar el sistema de seguridad. Bueno, a ver, les explico. Nos vamos a ir a buscar esta herramienta que se encuentra por aquí cerca. Una vez lo tengamos, ya nadie me va a detener porque ahí sí nos vamos a escapar astutamente. Vamos a salir por todos estos caminos. Eh, no puede ser, ya se está acercando Zombie Piggy. Cerramos esto. ¿Y ahora? Uy, no. Adiós, Costi. No me vas a atrapar. Cerramos una puerta más. Bunny, es momento de salir rápido. Amiga, no te quedes ahí. No puede ser, chicos. Logramos pasarlo, pero nuestra amiga Bunny se quedó infectada. Qué triste, en serio, pero tenemos que continuar con esta historia. Después de más horas jugando aquí Piggy, hemos llegado también a este capítulo número 8. Y es el momento de enfrentarnos a uno de los personajes más difíciles e insanos. Estamos hablando de Clowny el payaso, que va a venir con todo su enjambre para atraparnos. Bien chicos, ya tengo la primera llave. Y ahora vamos a quitar esta puerta. Luego... Vamos a llevarnos esta llave verde también. Y es momento de avanzar lo más rápido. Clowny ya salió y obviamente va a venir a atraparnos. Va a estar persiguiéndonos y luego sus amigos también, los otros infectados. Voy a quitar este candado. Y por aquí, a ver qué está. Esta llave roja me lo llevo. ¡Uy, no! No, Clowny, no puede ser. Felizmente esquivamos eso rápido. Abrimos esto y nos vamos de una vez por este puente de madera que estaba justo aquí al lado de la llave roja. A ver, chicos, le puse un poco de velocidad, no contaban con esa astucia. Uy, no puede ser. No podemos dejar que se acerque demasiado Clowny, no voy a hacer que en una de esas si nos atrape, qué susto. Ponemos esto por acá y ahora sí tenemos esta otra herramienta. Con esto me voy hasta la puerta principal. Faltan solo unos segundos para que salga otro infectado. Chicos, Además, esta herramienta también me sirve para poder desbloquear esto. A ver. Saltamos un salto más. Abrimos esto y me llevo esta pistola de agua. Con esto ya podemos obtener el código. Clowny sigue persiguiéndome, pero yo una vez más utilizo la velocidad. Con esto ya lo dejamos bastante atrás. Ok, dejamos esta pistola de agua y tenemos el código de la puerta final. Chicos, no, no puede ser. Zombie Piggy, pensé que ya lo habíamos derrotado, pero parece que no. De acuerdo. Avanzamos y ponemos el código. Con esto solamente me faltaría... A ver, si recuerdo bien... Solamente me faltaría el martillo y también la llave final, la llave blanca. De acuerdo, me llevo esta llave naranja, porque esto sí me va a servir para poder encontrar esa llave blanca, chicos. Vámonos. Vamos hasta la jaula de Foxy, sí, uy, no. Él también nos puede atrapar, así que hay que tener más cuidado ahora. Quitamos este candado. Eh, no, ¿a dónde vas, Ghosty? Uy, no, Clowny. Saltamos, rápido, no, yo me escapo. No, mejor me voy por este lado. Bien, con eso ya hemos logrado conseguir la llave. No, no, Clowny, no te quedes ahí. ¿Por dónde voy a escapar? No puede ser, es el fin, chicos. No, uy, no. ¿Dónde está Foxy? A ver si lo esquivo. ¡Uf! ¡Qué salvada! Pensé que sí me, me iban a atrapar. Me quedé nervioso con esa jugada, pero logramos esquivarlos a todos. Y creo que después de todo, varias horas de entrenamiento aquí en Piggy están dando sus frutos. No pudieron atraparme y estamos muy cerca de terminar con esta partida. Bien, vámonos por lo último, chicos. A ver, por acá qué hay. Eh, no, solamente una munición es en serio, no puede ser que lamentable. Eh, ¿Qué más? No, Clowny, ¿qué hago ahora? A ver si me voy por aquí, ojalá que no salga un infectado. Bien, hemos logrado esquivarlos una vez más, pero necesito la última herramienta. Creo que, a ver si me recuerdo bien, necesito primero la llave dorada. Y luego con eso podemos encontrar el chipote y ya con eso podemos salir, porque eso nos va a dar el martillo, ¿verdad? Bien, esa sería nuestra estrategia ahora. A ver, nuevamente les explico, chicos, con esta llave dorada nos vamos a ir a conseguir el chipote de una vez. Abrimos esta puerta, le cerramos la puerta en la cara a Clowny. Uy, no. Uy, se amargó. Se amargó, chicos. Me llevo este chipote y ahora sí creo que puedo esquivarlos, pero pero por si acaso me convierto en invisible y ahora sí. Vamos, dame el martillo, bro, con eso ya podemos salir de una vez. Vamos a quitar estas maderas y hemos logrado salvarnos también de Clowny y sus secuaces. Uy, qué sustos que pasamos aquí, pero al final de todos los hemos derrotado. Muy bien, por fin estoy en el capítulo número 9. Esto todavía sigue volviéndose más difícil aún, y cada capítulo creo que es un nuevo reto. Chicos, sigo practicando, sigo jugando por varias horas. Esto la verdad es que me está ayudando muchísimo para mejorar mis habilidades y concentrarme mucho más en este juego. Se los recomiendo bastante también que puedan practicar por bastante tiempo los juegos que ustedes quieren volverse más pros. Bien, esto vamos a dejarlo por aquí y ahora a ver... ¿Por dónde buscamos? Hay muchas puertas todavía y ojalá que encuentre por aquí algo interesante. ¿Dónde está? Uy, no, aquí no hay nada. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las herramientas? Tampoco, no hemos conseguido nada. No, esto es una mala señal. Necesito por lo menos algunas keys para poder avanzar. Por aquí. A ver, ¿qué más me falta buscar? No, puede ser, ahí está Ellie. Yo me escapo por este lado y creo que vamos a ir hasta el otro edificio para buscar algunos accesorios, algunas herramientas que pueda utilizar. Porque por este lado no he conseguido mucho. ¿Esto sí me sirve? Bien chicos, ahora sí tenemos esta key que lo vamos a utilizar justo ahora. Vámonos de una vez. Me pregunto por dónde estará Ellie. Creo que lo hemos dejado bastante atrás. ¡No! Uy no, la abuela de Piggy también está aquí. Ya te vi, Ellie se está acercando, pero con esta key roja sí vamos a poder desbloquear esta puerta. Listo, lo quitamos. Chicos, me llevo esta otra herramienta. Rápido. Ahora, a ver. ¿Qué hacemos? Creo que me voy a ir a desbloquear de una vez la puerta del otro edificio. ¿Dónde está? Vámonos de una vez a la salida, a la salida, chicos. Uy, está el camino está despejado. Desbloqueamos esto y bueno, vamos a buscar los demás accesorios que nos faltan por aquí. Sí debe haber bastantes cosas. Eh, no hay nada. Espera qué, aquí tampoco, aquí eh, tampoco. Bueno, vamos a llevarnos la Key de color verde. Cerramos la puerta. Esto sí me va a servir para el tercer nivel. Tenemos que ir hasta el otro edificio. Esquivamos. ¡A la abuela Piggy! ¡No! ¡Uy! ¿Vieron esos reflejos? Estuvo cerca de atraparme, pero al final me di cuenta. Di una media vuelta y felizmente dejamos atrás a esos infectados. Si hubiera avanzado un poco más, desa-eliminaba nuestra partida, chicos. Me exterminaba. Bien. Tengo la key de color naranja. Ahora, ¿cómo vamos a salir? Ok, creo que se fueron por el otro camino. Eso nos da un poco de ventaja también. Está saliendo bastante bien esta partida. A pesar de que estuvimos muy cerca de perderla y de ser atrapados por Deza. Felizmente nos dimos cuenta a tiempo. Ahora, cierro esto. Tengo la key naranja. Por aquí, ¿qué más hay? No, bueno, esta herramienta. Esto todavía no lo necesito. Vamos a quitar el seguro de la puerta de arriba. No, chicos, no. Que no me atrape él y se está acercando. Desbloquemos esto. Listo. Ahora, a ver, ¿qué hay por ahí? Debe estar la dinamita. A ver. Uh, sí, chicos. Uh, no, no. <laughs> me volví invisible. No puede ser. Qué triste, chicos. Me volví invisible y no puedo escaparme. No. Uf. Uf, no sé si reírme o llorar es en serio. No me atrapó en la, en la salida, pero casi que me atrapa por volverme invisible justo cuando estaba ahí. ¡No! Uy, no, qué susto. No, chicos, creo que me voy a concentrar más. Esto sí estuvo ya muy cerca. Estuvimos a un segundo de perder. Bien, con esta dinamita vamos a explotar esta puerta de una vez. Pero, como esto se va a demorar unos segundos, prefiero ir a buscar algunas cosas. A ver, por acá, ¿qué más hemos dejado? Vamos a subir. Cerramos. Eh, cerramos esta puerta. <laughs> Le cerramos a Eli. No, bueno, esta aquí ya la llevé. Por acá no hay nada más. Por aquí. Esto sí me sirve. Esto sí me va a ayudar para conseguir la zanahoria final. Vamos, chicos. Ahora sí. Subo y saltamos. Listo. Como pueden ver, dejé por ahí una trampa. Dejé a mi clon. Eso también me va a ayudar mucho para poder avanzar en las partidas. Porque los confunde un poco y podemos ganar unos segundos. Bien, con esta llave dorada vamos a abrir el cofre de una vez. Para poder obtener esta zanahoria. Rápido. Ok, ahora sí salimos. Me voy a dar toda una vuelta. Cerramos. No, bueno, lo vamos a dejar ahí porque prefiero que rápido me persigan. Ahora sí los podemos confundir. Ya tengo esta zanahoria. Y mucho cuidado con esos infectados. De esa también viene por nosotros. Vamos a darle la zanahoria de una vez a nuestro compañero. Y para que pueda quitar esas maderas. Ok, creo que nos estamos acercando ya a la final. Ahora, el extintor. Así es. Justo lo habíamos dejado ya por aquí. Esto me lo llevo. Y con eso nos vamos a apagar. Todos estos incendios Vamos, vamos, vamos rápido De una vez le pongo más velocidad Sí, esta jugada está saliendo Muy pro, eliminamos Este fuego, solamente nos faltaría El código y salimos Solo el código A ver, no Cuidado, uy Uf, eso estuvo cerca Cerramos una vez más Y nos vamos hasta La final chicos, espera, 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 espera. Me pregunto algo no recuerdo si puse aquí la madera o sí. Sí, sí está. No sé por qué se me había olvidado, es en serio. Voy a poner por aquí una trampita más. Pongo un clon y con eso nos vamos. Chicos, no me lo creo. No me lo creo, es en serio. <laughs> qué triste. ¿Qué acabo de hacer? Es en serio. F en el chat. Chicos, he bajado y no me llevé el código ¿Esto es posible? Bueno, vamos a regresar Ya hubiéramos escapado Es en serio Bueno, bueno, bueno Vamos a subir No me lo creo lo que acabo de hacer Pero, de todas formas, todavía tenemos una chance más Si hubiéramos estado ya en el último minuto eh, ¿Qué pasó aquí? ¡Saltamos! ¡Uff! Si estábamos en el último minuto Ahí sí no podíamos hacer nada Porque el tiempo no nos hubiera ayudado Felizmente aún quedan unos cuantos minutos y creo que con eso ya es suficiente. Llevamos el código, nos acercamos hasta la puerta final. A ver, activamos esto de una vez. ¡Sí, lo hemos conseguido! Hemos logrado pasar otra partida más en Piggy Book 1. Han pasado muchas horas desde que empecé a jugar Piggy. Volví a pasar varios episodios, varios capítulos en varios modos diferentes. Y creo que hasta el momento estamos haciendo muy buenas partidas y unas partidas, sobre todo, muy insanas. Chicos, ahora sí estamos en este episodio número 10. Aquí nos va a perseguir el robot Robby, así que hay que cuidarnos de él. Obviamente, también hay que cuidarnos de los demás infectados, pero aparte, en el túnel va a aparecer Mousy, otra aliada de los infectados, que obviamente no quiero que me atrape. Bien, chicos, a ver, ¿qué más podemos encontrar por este lugar? Esta herramienta me lo llevo de una vez. Ok, vamos a quitar este seguro de, de la caja de monedas. A ver, abrimos esto y me llevo la primera moneda. Sí, está saliendo bastante bien todo. Esto lo vamos a dejar de una vez ya en la máquina. A ver, por acá. Ponemos la primera moneda. Bien, ahora, ¿dónde está robbie ¡Uy, no! Porque pregunté, justo estaba al lado de nosotros. Eh, creo que aquí lo confundo, chicos. Vamos, ¿qué más nos falta? Ya esa llave verde. Vamos a buscar los demás objetos. A ver, por acá no hay nada. Y por aquí tenemos la llave dorada. Sí, esto sí me sirve. Uy, no. Otra vez. Ruby. Bien, de acuerdo. Estamos esquivando muy bien por el momento a este infectado. Ahora abrimos esta caja de seguridad. Me llevo esta otra herramienta y ahora a desbloquear. A desbloquear todos los sistemas de seguridad. Y también, ojo porque esto me ayuda para poder ir hasta el túnel donde se encuentra Mousey. Listo, chicos. Ahora, ¿dónde está? Ahí está Robbie. Viene por nosotros. No, Berry. Abrimos rápido. Creo que... No, uff. Uff. Felizmente esperamos un segundo, porque si no, Mousy también nos atrapaba, chicos. Estuvimos a nada. Estábamos frente a frente a Mousy. Qué difícil decisión, en serio. Felizmente esperamos, a pesar de que afuera ya estaban entrando los infectados. Bien, ahora tenemos por aquí la key de color verde, pero antes de eso voy a necesitar, creo, buscar algunos objetos. Vamos a subir rápido. ¿Dónde están? Ahí viene esa. Y por acá tenemos. Esta llave naranja. Sí, esto sí me lo voy a llevar. Vamos, vamos, chicos. Esta llave naranja me permite también encontrar la otra moneda. Bueno, por lo menos abrir la puerta donde vamos a encontrar la última moneda. Ahora. Eh, por acá, a ver qué más encontramos. Aquí ya no hay nada. Ok, tenemos que abrir de una vez este candado. ¿Lo quitamos? No me han dado nada, chicos. Todavía me falta encontrar un código más que se encuentra en el segundo nivel. Me voy a llevar esta herramienta para poder quitar las maderas de la salida. Y con eso se nos va a hacer mucho más fácil poder escapar. Bien, parece que el camino está despejado, estamos con suerte después de todo, retiramos esto, estamos confundiendo muy bien a cada uno de los infectados y solamente nos falta ya la llave final. Para eso necesito en primer lugar la llave de color cian y aparte también el código. No, pero no veo esta llave por ningún lado. Eh, a ver, ¿qué hacemos ahora? Yo me escapo por acá porque los infectados están justo afuera y obviamente no voy a salir por ahí. Bien, chicos, bajamos. ¿Dónde está la llave, Sian? Uy, eso lo necesito justo ahora. No puede ser. Otra vez por aquí se acerca. El Torcher también ha venido a atraparnos. Rápido, ¿dónde dejé esa llave? Por aquí no hay nada. No, chicos, ahora sí ya me estoy preocupando porque no lo encuentro. Y necesito, necesito esa llave para poder abrir una puerta nueva. Por aquí tampoco, eso solamente significa que debe estar aquí adentro. Pero qué raro, no lo había visto. ¿Dónde está? ¡Ah! Ok, ¿cómo se me pudo pasar? Uf. Uf. No, no me puedo confiar así. Robby estuvo muy cerca de atraparme, chicos. Con cuidado. ¡Qué susto! De acuerdo. La llave turquesa está aquí adentro. No debí dejar mi clon ahí. Creo que fue muy evidente, lo atraparon demasiado rápido y lo eliminaron al pobre. Ahora, con esta llave vamos a subir y abrimos esta puerta. Quitamos el candado. Y solamente nos falta ya el código. Que por cierto, ¿dónde lo había dejado? ¿Dónde dejamos el código? A ver, esto sí me va a servir ahora. Me llevo esta Kate de color verde. Vamos a darnos toda una vuelta porque si regreso por el mismo lado tengo el presentimiento de que me van a atrapar por ahí. Así que vamos a girar rápido y vamos a poner esta Kate. En este. ¡No, no, no, no! A ver, mucho cuidado. ¡Uy! ¡Saltó! ¡Justo aquí, chicos! ¡Nos volvemos invisible otra vez! ¡Vaya trucardo que estamos aplicando! Para poder engañar muy fácilmente a todos estos infectados. Ok, a ver, ¿qué tenemos por acá? Listo, chicos, ponemos este seguro. Y con eso tenemos la última moneda. Estamos muy cerca de poder salir. ¿Dónde están? Vamos a dejar la moneda de una vez. Uy, solamente hay un infectado por acá. Esto es, esto es, chicos, bastante bueno para nosotros. Ya tengo la llave final. No, amigos, creo que estamos muy cerca de poder escapar. Uf, Berry. Saltamos por este camino. No, qué partidas muy insanas y difíciles estamos haciendo. El modo enjambre, creo que después de todo, es un modo demasiado difícil, pero después de varias horas de práctica, ya lo estamos dominando. Hemos logrado pasar ahora hacia el capítulo 10 y continuamos también con esta historia. Y ahora hemos llegado hasta el capítulo 11. Uy no, ya estamos muy cerca de terminar con toda esta historia. Bien, por aquí no está la primera llave, así que nos vamos a ir hasta la segunda ubicación. A ver si lo encontramos y ya podemos empezar a abrir algunas puertas. No puede ser, aquí tampoco. Entonces... A ver chicos, voy a llevarme esta llave verde de una vez. El torcher justo acaba de salir y esto ya empieza a ponerse más complicado. Voy a abrir esta primera puerta. ¿Dónde está? Por aquí no hay otra llave. A ver, ¿dónde está la llave cian? Uy, no, aquí solamente había una zanahoria. Bueno, chicos, yo me escapo. Vámonos a ver si me atrapa el torcher. Y ahora, eso significa que debe estar justo dentro de esta habitación. Así que abrimos esta puerta y aquí está por fin. A ver, pero ¿dónde estabas escondido? Porque justo en el último lugar que buscamos. Vámonos. Bien, chicos. Ahí viene Sissi también para poder ayudarnos. Gracias, Sissi, en serio, por estar ayudándonos y luchando contra todos. Ahora, vamos a abrir esta puerta que está justo aquí. Quitamos el candado. Acabo de encontrar la llave de color naranja. Y esto sí me lo voy a llevar. Uy, no veo al Torcher. Seguramente debe estar ya cerca. Está subiendo para atraparnos. Pero nosotros le vamos a ganar. Nos vamos a ir por este camino. Adiós, amigo Torcher. Y ahora. Quitamos este candado, tenemos ya la llave de color roja y subimos. ¡Uy no! ¡No, Mousy! No puede ser que nervios abrimos esta otra puerta y a buscar más accesorios, más herramientas. Por acá no hay nada. Arriba me imagino que debe haber algo. Bien chicos, aquí tenemos ya esta llave de color dorada. Ok, de acuerdo. Vamos a dejar por ahí una trampa, acabo de dejar a mi gemelo para que se confundan un poco los infectados y yo con esto abro este cofre y ahora sí, vamos a apagar el incendio. Vamos chicos, de una vez ya va a salir el tercer infectado, no puede ser y nosotros apenas estamos empezando. Como tengo el extintor... Hay que pensar muy bien, vamos a cranear, a ver aquí chicos, ¿qué hacemos? Yo voy a apagar el incendio de arriba y con eso también nos podemos llevar ya la gasolina. Ok, vámonos rápido. De hecho, no estoy viendo a ningún infectado, ¿dónde están? Vamos, vamos, apagamos esto y tenemos la gasolina. Ahora sí, uy no, en serio. Bien, por aquí ya está viniendo el torcher. Yo me escapo por acá, adiós, amigo, no me vas a atrapar. Yo sé que intentan eliminarme, pero estamos haciendo una muy buena partida. Dejamos por aquí esta gasolina. Uf, eso estuvo cerca. Casi me atrapa también ese otro soldado zombie. Y bien, ahora, ¿qué sigue? Vamos a buscar las otras herramientas que todavía me faltan algunas. Bien chicos, subimos por acá. Creo que estoy confundiendo bastante a los infecta. No puede ser. Uy no, no chicos. Sea, ¿cómo hacemos? Uf, nos escapamos. Casi era el fin. Esta herramienta sí la necesito. Cuidado. Uy no, no me atrapen. Adiós. Uf, eso estuvo cerca. Estuve muy nervioso en esa parte. Sí que me asusté. Porque pensé que me iban a atrapar, ya me estaban acorralando. Pero ahora que tenemos esta herramienta, vamos a quitar este sistema de seguridad. Y nos vamos también hasta otra habitación donde podemos desbloquear. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 chicos! No puede ser. A ver, yo me voy por este camino. No, el torcher está allí. ¡Y también viene! ¡No! Ok, creo que no funcionó bien eh, dejar por ahí a mi gemelo, ya lo atraparon. No, que Sat. Y ahora vienen por mí, esto tiene que ser algo rápido. Vamos, desbloqueamos esto. Uy, no está en la puerta, nos llevamos y salimos. Uf, chicos. Cerramos esto, lo hemos conseguido. Felizmente, qué jugada más insana que hicimos ahí, fue algo muy rápido, porque si no lo hubiéramos tenido demasiado difícil. Ahora ya con esta munición... Vamos a poner esto justo en el tanque. Explotamos esta puerta. Me llevo esta key. Y con eso ya podemos escapar. Creo que sí, vamos a ser libres. No, nos escapamos. Bien, justo a tiempo. Estuvimos muy cerca de ser atrapados. Pero hemos logrado escapar. Y ahora vámonos hasta el último episodio. La verdad es que han sido unas partidas complicadas. Hemos logrado llegar hasta el último episodio después de muchas horas de práctica, muchos capítulos pasados y ahora me toca enfrentarme a Mr. P en la final. Bueno, obviamente no podemos dejar que nos atrapen. Ya hemos llegado hasta este punto, chicos, y tenemos que derrotar a todos estos infectados. Bien, por aquí he activado ya esta puerta, pero me falta regresar por la llave de color roja. Uy, no, también ya apareció Bad G. Me llevo esto y ahora sí a saltar. Vámonos, que ahí se acerca Mister P, con cuidado. Ahora vamos a desbloquear este primer antídoto. Así que yo me apresuro, chicos. Nos vamos muy rápido y los dejamos atrás a todos. Vamos a quitar este candado rojo. Y ahora, ¿dónde está? Uy, no, aquí. Debe estar aquí arriba, seguramente. No, tampoco. Entonces, aquí, chicos, entramos. Bien, no, no, no puede ser, casi caigo en su trampa. Uh, uy, otra vez, qué reflejos, chicos, eso estuvo demasiado cerca por un poco y me atrapaba aquí en la final. Bien, una vez más, vamos a bajar y ahora sí me llevo esta llave cian. Con cuidado, vamos a subir porque Mr. P puede estar... Uy, ¿qué le pasó? Se quedó pegado a la puerta, chicos. Esto lo vamos a activar de una vez. ¿Y dónde está el último? Me llevo esta otra batería. Subimos. Badgie ya se está acercando, pero creo que le puedo sacar un poco de ventaja. A ver, si vamos por este camino, dejo esto y lo tenemos. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Me transformo en invisible. Vamos a dar una media vuelta. Con esto los engaño. Uy, también está Berry. No. No, chicos, se me acabó muy rápido esta habilidad. Ahora vamos a dejar este frasco y nos vamos por el segundo. Para eso necesito ya la Key de color naranja. Ok. Esto lo dejamos en su sitio. Y me llevo esta otra tarjeta. Mr. P se acerca. Padgy también. Y aquí está Berry. Logramos esquivarlos a los tres. Y eso que esto recién está comenzando. Tenemos que avanzar para que no salgan muchos infectados. Si no, esto se nos va a complicar demasiado. Bien. Ahora vamos a ir hasta esta puerta, por aquí debe estar... ¡No! ¿Dónde está la llave dorada? ¡Uy! A ver, tengo que bajar entonces. Eso significa que debe estar justo aquí abajo. Debe estar por acá. Eh, no, no está tampoco. ¿Dónde está la llave? Creo que ya lo vi. Chicos, acabamos de conseguir por fin la llave dorada y ahora sí nos vamos hasta el cofre para poder sacar la tabla que nos va a permitir encontrar luego el martillo. Uf, esto lo llevamos. ¿Dónde se quedó Mister P? Cuidado con Berry que viene también para atacarnos. Cerramos esta puerta, ponemos esta madera y ahora sí. A ver, una manzana, llave morada y aquí está por fin el martillo. Me escapo, amigos. Ya les dije, no van a atraparme. Mr. P entró por la otra puerta. Felizmente estuvimos muy atentos. Quitamos esto. Me vuelvo invisible un momento para que no puedan acercarse. Pero ojo, recuerden que Mr. P igual puede vernos o no sé. De alguna forma él sabe dónde estamos por más que estemos invisibles. Así que no se confíen del todo con esta habilidad. Vamos a esquivar aquí al papá cerdito. Y nos vamos a dejar este segundo frasco. Con eso ya podemos obtener la dinamita. No, qué jugadas más pro. No se está saliendo todo muy bien. Me llevo esta dinamita. Y ahora a escapar nuevamente del papá cerdito. Bad G, Mr. P, todos. Dejamos la dinamita. Y esto es casi el final. Ahora sí, estamos en la última parte. Bien, por acá acabo de ver la antorcha. Esto lo vamos a llevar. Uy, no, no, a ver, no se acerquen mucho. ¿Cómo hago para salir? No, también está Zombie Piggy. Bien, hemos logrado esquivarlo. Necesito dejar esta antorcha. Probablemente utilice alguna habilidad. Eh, vamos a dejar de una vez. Ok, yo me escapo. Sí, chicos, no podía quedarme demasiado tiempo ahí esperando hasta que se derrita el hielo porque si no Baji y los demás me atrapaban. Bien, creo que aquí puedo sacarles un poco de ventaja, así que voy a quedarme por este lugar. Vamos a dar algunas vueltas con mucho cuidado, luego escapo y ahora sí, podemos ir por la llave. A ver, ¿dónde estaba? Vámonos rápido, vamos a llevar esta llave y con esto podemos encontrar una de las monedas vamos chicos creo que lo estamos haciendo bastante bien a pesar de que los infectados están detrás de nosotros ya persiguiéndonos he logrado esquivarlos en varias oportunidades y espero que esta vez también podamos conseguir la victoria en este capítulo donde está me voy rápido por este lugar <laughs> una vez más los dejé atrás es ahora sí no Uy, no puede ser, hay que retroceder. Damos una vuelta, los confundimos otra vez más. ¡No! Nos escapamos. Bien, chicos, creo que ya lo tenemos. Nos falta solamente una moneda más. Y debe estar justo aquí. Ok, me vuelvo invisible nuevamente para engañar a los infectados. ¿Dónde está? Se los dije. Mr. P sí nos puede ver, así que mucho cuidado. Bien, ya con esta moneda podemos llevarlo hasta la máquina para obtener la última donde está el último chipote dejamos esto justo aquí no y esto me lo llevo de una vez uy no no chicos se están juntando todos solamente quedan tres minutos de acuerdo nos agachamos escapamos y ahora nos vamos por la fotografía que esto termine de una vez Vamos a darle la fotografía para que recuerde a la señora P. Y con eso ya no nos persiga. Uy, a ver, tengo que dar una vuelta más. Probablemente me vuelva invisible. Creo que eso es lo que voy a hacer. Ahora sale por aquí también. ¿Dónde está? Chicos, lo tenemos ya justo aquí. Llevo de una vez la fotografía y le damos a Mr. P. Con eso hemos logrado completar todos estos capítulos después de haber jugado por 24 horas a Piggy. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Y también dime en los comentarios qué te pareció. Soy San y nos vemos, cracks.